Cuando se trata de accesorios tecnológicos y videojuegos, está de más decir que estos son el uno para el otro, pues hoy en día son casi una necesidad. Podríamos decir que son tu mano derecha, tu adicional al momento de jugar, y es uno de estos accesorios precisamente el cual se ha vuelto muy importante con el paso de los años del que les quiero platicar. Mi experiencia después de haber probado los HyperX Cloud 2 creados por HyperX Kingston ha sido fenomenal. Este headset tuve la oportunidad de probarlo con diferentes plataformas y con diferentes juegos, desde el Xbox One hasta el PlayStation 4, pasando por el iPhone e incluso conectándolos a la PC. Todos los lugares cotidianos en los que acostumbro oír música y aprovechar el headset para las partidas multijugador. Tengo que admitir que este es un punto muy fuerte, ya que si los comparo con los Skullcandy Player 2, estos últimos no puedo conectarlos a otra cosa que no sean consolas de videojuegos, lo cual le resta utilidad. Una parte muy importante en el headset es sin duda el aislamiento de ruido con el exterior, y creo fielmente que los HyperX cumplen su función al 100%. Existe un momento en el día o la semana en la que simplemente quiero desconectarme del mundo durante horas del trabajo, y normalmente lo hacía utilizando mis clásicos AirPods del iPhone, pero desde que cuento con los HyperX la cosa cambió. No hay punto de comparación no solo en el aislamiento que estos cascos te dan, sino en la fidelidad de sonido, el volumen tan fuerte que pueden soportar y la comodidad de utilizarlos unas cuantas horas. Realmente disfrutaba esa desconexión que me ofrecen estos audífonos. Por otro lado está la parte de los videojuegos, los pude probar con Minecraft, Story Mode, Homefront: The Revolution, Pro Evolution Soccer, Destiny, The Taken King y muchos otros. Cada juego es totalmente diferente del otro, pero guardan algo en común. Tienen algún sonido en particular el cual tendrás que prestarle cierta atención y que a veces pasa desapercibido en el sonido ambiental de la tele. Desde el sonido más mínimo hasta el sonido ambiental, se escucha simple y sencillamente exquisito, y los comparo directamente con el otro que no cumple con esta función tal cual. Tal vez es porque los Skullcandy son un poco más antiguos y no soportan la salida digital de 7.1 canales que los HyperX sí, y que marcan una gran diferencia. Por otra parte, debo darle un punto extra a Kingston por su amabilidad de utilizar cables tipo cordón para este dispositivo, y más para ponerle casi 2 metros de extensión y hacerlo más cómodo. Sin embargo, me hubiese encantado que tuvieran una versión wireless, porque entonces sería un must have para mí. En la parte ergonómica, sin duda la comodidad de los Cloud 2 fue casi como dormir siendo un bebé. Las almohadillas son lo mejor del mundo comparado con los headsets que ya contaba, cómodas, adaptables y ligeras, y sobre todo ayudaban al aislamiento de ruido. En cuestión de diseño son también hermosos, el color negro con sus contrastes en gris los hacen ver justo lo que son, unos cascos profesionales para profesionales. No por nada son los headsets más usados en los esports a nivel mundial. Los HyperX Cloud 2 son sin duda una pieza que combina perfecto para mí con el diseño del PlayStation 4. Al final del día, HyperX Cloud 2 es una compra necesaria si no cuentas con un headset. No solo por su diseño, sino por la calidad que ofrecen. Actualmente HyperX lanzó una nueva versión de estos cascos, pero no por ello degrada esta versión actual. Al contrario, lo hace un momento muy bueno para adquirirlos. Insisto que comparándolos con los Skullcandy, lo único que HyperX Cloud 2 le pediría sería el set inalámbrico.